Como mujer y como periodista, siempre he tenido un credo que rige mi vida. Sobre la cabeza de ante todo, creo en el proceso de la comunicación y en el derecho a la información. Vamos a hablar del futuro de tantos inmigrantes que se encuentran en este país de momento en una situación un poco comprometida. Creo que a los líderes no los hacemos más grandes ni más poderosos. Los hacemos responsables y debemos cuestionarlos. ¿Piensa realmente que debimos haber ido a Irak? La administración del presidente Bush pensaba que Irak era el problema de seguridad más importante de este país. Creo que la guerra es producto del miedo a la verdad. Intentan derribar uno de los principales símbolos del régimen, pero está fuertemente asentado. Creo que la verdad queda superada por la razón. Los republicanos parecería que hasta el momento, si no hay una sorpresa de última hora, están ganando la Cámara de Representantes. La razón por la acción y la acción por la humanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marian de la Fuente y quiero invitarte a que juntos podamos recorrer Sudáfrica. Creo que los premios son por tu labor pasada. Por ello, pienso siempre en el compromiso futuro cuando los recibo. Creo en el grito que se esconde en el silencio. Pues escogió ser sepultado en el Vaticano en un ataúd sobrio junto a la tumba de Pablo VI. Creo en la belleza y en que corresponde a los ojos que miran hacia dónde miran. Está la boutique conmemorativa que tiene absolutamente todo sobre el enlace del príncipe Felipe y Leticia Ortiz. Acompáñame. Creo en la mujer y en su firme compromiso con la vida y en la forma de vivir. Como ven, en nuestro programa conoceremos a fondo mujeres con pantalones, entre ellas Hillary Clinton, secretaria de Estado y ex primera dama de los Estados Unidos. Creo en mis raíces y en las de cada uno. Sobre ellas nos ponemos de pie cuando caemos. Aquellos que sufren una desaparición en el seno de su familia ya no estarán solos. Es un hecho o un delito, un acto delictivo. Creo honestamente que hay mucho andado, pero aún me falta mucho por hacer. Y esperemos también a buscar soluciones. Como hispanos, en este país se habla el mismo idioma. Y por eso, y para eso, creo en mí.